Bueno, pues estamos con Fran López Castillo, escritor solanero, que, bueno, ¿cómo te sientes estando en esta 80 edición de la Feria del Libro aquí en el Parque del Retiro, un sitio emblemático de Madrid? Pues bueno, la verdad que bastante orgulloso y contento. Siempre digo que la Feria del Libro de Madrid es la Champions League de los escritores. Y a ver, con todo el respeto del mundo a San Jordi, a mí me gusta más esta. Y el hecho de estar aquí por tercer año consecutivo, bueno, por tercera edición consecutiva, que por el COVID el año pasado no hubo, pues bueno, yo muy orgulloso y muy contento, la verdad. Bueno, ¿cómo ha ido a lo largo de este año las ventas de tus tres libros? ¿Ha crecido la venta de pedidos con motivo de la pandemia? Sí, la verdad que se junta un poco todo, porque al final, como trabajo mucho en mi marca personal y las redes sociales, pues cada mes que pasa, pues tienes un poquito más de alcance, unos poquitos más seguidores, un poquito más de gente te conoce y las ventas crecen. Pero aparte, la pandemia ha multiplicado todo. Se nota que la gente estaba encerrada, sobre todo en el confinamiento, pues aburrida en casa. Y a ver, buscaba maneras de entretenerse. Y igual que han subido las ventas de mis libros, estoy seguro que sea del libro, o incluso Amazon o quien sea, todo Cristo ha aumentado sus ventas en ese aspecto. Entonces, bueno, no iba a ser todo malo esta pesadilla que estamos viviendo. Algo bueno tiene que tener. Muy bien, ¿tienes alguna nueva novela en mente? Sí, estoy trabajando en dos novelas. Lo que pasa es que como tengo tanto trabajo entre preparar los pedidos, la contabilidad, las redes sociales, la atención al cliente, pues no me da la vida. Y bueno, justo dije hace poco en las redes sociales que a partir de octubre voy a dejar de dedicar mis libros, voy a delegar lo de los envíos para quitarme carga de trabajo y poderme centrar en escribir. Y entonces me gustaría poder ponerme a muerte, a escribir a diario sin distracciones o casi sin distracciones alguna de esas dos novelas. Y bueno, a ver si en 6, 7, 8 meses consigo tener una. Estaría guay. Respecto a esto último que decías, que no vas a poder dedicar tus libros a los lectores por falta de tiempo, ¿ha sido una difícil decisión? Dificilísima. Al final, para empezar, tengo el síndrome que tiene cualquier autónomo, que es que se piensa que, excepto yo, cualquier persona que haga lo que yo hago lo va a hacer mal. Entonces tienes que pelear contra eso. Y luego, aparte, pierdes un valor de tu producto, un valor añadido. Es decir, ya no puedo decir a la gente, pero cómprame el libro que te lo envío dedicado, como si van a seguir haciendo otros o como yo hacía antes. Pierdes un valor añadido, pero es que por otro lado, yo quiero escribir. Al final hay que sacrificar cosas para avanzar. Si hay que soltar cosas de la mochila, pues se sueltan. Si en pos de algo mejor, pues bueno, va a ser difícil, pero espero que merezca la pena. Y por último, ¿tienes proyectos en mente? Sí, como te comentaba antes, pues tengo dos novelas en mente. Luego también, aparte de como escritor, tengo algún proyecto empresarial que quiero llevar a cabo con este tiempo que tendría ahora extra. Y bueno, en principio se basa sobre todo en eso, aunque lo que más me quiero centrar ahora es en escribir. Aunque el día de mañana no descarto hacer otras cosas, como crear una empresa para venderle libros a terceros, ya que se me da bastante bien hacerlo por redes sociales, incluso talleres sobre cómo escribir. No sé, puedo hacer muchas cosas, pero poco a poco. Por ahora, algunas de las dos novelas que tengo en mente y empezadas y ya está. Y más adelante ya se verá. Muchísimas gracias, Fran, por atendernos aquí a La Solana. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, por hacer el esfuerzo de venir aquí. Yo encantado.